Hola, Richard. No, ¿sabe una cosa, Richard? Lo único que no me gusta de esta etapa de COVID es que, por ejemplo, hoy y hace dos días no le hemos podido ver esa sonrisa espectacular que tiene usted cuando gana algo por culpa de la mascarilla. Felicitaciones, Richard. Bueno, ya me venía en el meta, ¿no? No, la verdad que, bueno, muy contento y, bueno, no, disfrutándolo al máximo. Faltando esos kilómetros, ¿cómo fue, Richard? Cuéntanos un poquito qué decisiones tomó para llegar, después de tener tanto tiempo de diferencia, primero, después terminar muy apretado, pero ganando sobriamente. Al final, la subida yo conocía cómo era, la había hecho en 2017 ya, y bueno, cuando me moví con los otros dos chicos que venían en la fuga, la verdad, pues sabía que quedaban 4 kilómetros muy, muy, muy duros, y bueno, no sabía cómo era la llegada también, ¿no? El máximo esfuerzo había que hacerlo antes, y luego, pues bueno, era este kilómetro aquí casi llegado un poco favorable. Y nada, simplemente pues yo creo que he hecho una apuesta muy inteligente a hacer el esfuerzo, el mayor esfuerzo pues en la parte más dura y luego ser conservativo y bueno, poder llegar aquí, ¿no? Richard, Miguel Ángel es un hombre que usted conoce bastante y que venía muy cerca. ¿Usted alcanzó a verlo? ¿Sentía que le iban a llegar en ese último kilómetro? Bueno, por la radio solo había recibido información de primos que veníamos cerca, pero bueno, no, de Miguel Ángel no. Y gracias a lo que hizo usted hoy también quedó a 14 puntos de la punta de la montaña. ¿Puede ser esa una nueva ilusión para usted? Bueno, a ver, yo aquí pues, después de creo que nuestro cambio de objetivo, ahora mismo pues bueno, intentar seguir en esa línea, yo creo que es lo más importante, pues y bueno, si lo podemos conseguir la montaña también, pues bueno, será un premio muy bonito, ¿no? Richie, podemos ver un poquito atrás en el momento que se agarra la fuga buena, ¿cómo fue ahí? No se estaba viendo aquí y de un momento a otro vemos que abre un hueco y bueno, quedas con buenos escaladores, con Elizonde, con Armirail y nada, para que nos cuentes un poco eso y te repregunto, por favor. Sí, bueno, al final llevábamos, no sé, 70 kilómetros a tope, a tope, a tope, a tope. Yo lo había intentado muchas veces, habíamos abierto hueco, luego nos cerraban y luego, mira, al último momento ha habido un corte bueno cuando hemos salido de una carretera súper ancha y ha empezado a hacer un poco el aire. Llevábamos ahí 10, 12 segundos con 10 chicos más o menos y luego nos han llegado otra vez por detrás. Y luego, bueno, yo he arrancado de adelante, me he ido solo. Luego ha venido Luchenko y luego pues bueno han venido los otros chicos, los otros 6 chicos, ¿no? Yo creo de por detrás y luego han venido 2 más, ¿no? Y nos hemos hecho un grupo de 10 y bueno, la verdad ha habido un entendimiento muy bueno y eso pues ha hecho que pudiésemos mantener, ¿no? Pues la diferencia de entre 3 y medio, 4 minutos. Luego pues ya cuando hemos hecho